Perfecto, entonces vamos a darle paso a esas preguntas del auditorio que durante esta cátedra abierta han estado pues enviándonos a nuestro chat. Si hay algunas, por supuesto, que se nos queden, nos entenderán por el tema de tiempo, pero vamos a intentar evacuar ya las que más podamos de acuerdo a las personas que aún están con nosotros aquí acompañándonos y que han hecho parte, reiteramos, de este panel de lujo que hemos tenido discutiendo un tema tan importante y tan coyuntural en medio de esta situación que está viviendo nuestro país, en medio de reformas, porque no solamente se ha hablado de esta, sino también ya de la retirada reforma tributaria. Pregunta, desde la teoría económica y la teoría de utilidad, ¿en qué converge y diverge el modelo UPC en cuanto a la teoría de la racionalidad? Yo creo que esta pregunta va para la doctora Liliana, creo. Yo, con respecto a esta pregunta que podría dar para 2 horas de respuesta, yo simplemente quisiera que se entendiera el enfoque, y es que nosotros cuando hacemos un análisis, lo que tenemos o lo que nos aporta la teoría económica es un cuerpo estructurado de conceptos que nos permiten entender mejor qué es lo que está pasando. Entonces, no es que la teoría funcione en la realidad, pero lo que pasa es que nos permite analizar de una manera organizada lo que está pasando en la práctica. Entonces, cuando yo les hablaba de un modelo de competencia regulada, aquí se simula un mercado competitivo bajo el supuesto de que con ese mercado uno va a llegar a asignaciones eficientes. Y entonces, ¿qué es lo que se regula? Se regula una unidad de pago por capitación. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica, para usted poder regular una unidad de pago por capitación necesita información, pero no hay incentivos para revelar la información que permita hacer una regulación y hacer las intervenciones que se requieren para que un mercado de estos funcione. Entonces, lo que uno siempre va a encontrar es a un regulador intentando defender una UPC, que es la que está presentando, y unos oferentes de servicios que están tratando de hacer que ese valor aumente. Pero estos son los problemas que tienen inherentes este tipo de sistemas. Entonces, yo daría simplemente este tipo de respuestas, es decir, lo que nos ayuda en la teoría económica es a comprender mejor por contraste lo que está pasando, nos permite andamiaje para analizar mejor. Muy bien, muy bien. Esta otra pregunta también va muy enfocada, digamos, a este tema de recursos. Hay una cosa, dice quienes están con nosotros, que se pregunta la mayoría de las personas, y es, ¿por qué si se supone que ADRES gira el dinero para cubrir atención de los ciudadanos, las EPS niegan servicios? Si se supone que igual pues van a recibir ese dinero, esos recursos. Nuevamente es un problema de la complejidad del bien. Y es que, ¿por qué se niegan los recursos? Porque cuando un asegurador está gestionando su negocio, pues está mirando el riesgo y está mirando el costo por la frecuencia del servicio. Y entonces ahí tiene un problema, y es que el asegurador puede estar enfrentando problemas de salud actuales, pero también tiene que tener ese dinero reservado para enfrentar problemas de salud futuros. Entonces, cuando nosotros hablamos de que lo que pasa es que hay muchísima incertidumbre cuando se define el precio, básicamente esa incertidumbre tiene que ver con que se están cubriendo servicios actuales, pero también futuros, y todo eso está dentro de la misma suma. Entonces, el asegurador siempre va a tener el problema de la siniestralidad, de saber cuál va a ser la siniestralidad futura, y eso podría incentivarlo a tratar de retardar la prestación de servicios. Yo no digo que esto vaya a pasar así siempre, pero digamos que están esos incentivos presentes, pero tampoco es que los flujos de recursos fluyan tan rápidamente. Hay una serie de pasos que se requiere que se sigan, y no es que, o sea, se supone que se garantiza el hecho de que pasen los recursos, pero los recursos no necesariamente llegan en el momento que se requieren, ni tampoco fluyen tan fácilmente alrededor de todos los puntos o nodos por donde tienen que pasar. Entonces, eso es lo que podría conducir a que se generen esos incentivos perversos dentro de un sistema. Por supuesto, y doctora Liliana, hay un tema ahí adicional, y usted lo ha explicado muy bien, pero también otra, digamos que otra arista se puede ver allí, y es lo que pasa en el país, que es un secreto a voces, y es que definitivamente los recursos, ya lo escuchábamos también en este panel, pues no llegan a lo que es, no llegan para lo que son, se quedan en ese camino o en esas palanqueras de las que usted habla, en ese mismo proceso, pero también se invierten muy seguramente en otras cosas que pues, no tienen que ver con
desafortunadamente con el servicio a la salud o Sí. con su misibilidad en este caso. Yo estoy, yo, a mí me gusta mucho lo que planteó la doctora Constanza en términos de que realmente cuando uno empieza a mirar agentes dentro del mercado, pues uno encuentra, por ejemplo, el tema de la financiarización. O sea, cuando uno va a mirar qué es un hospital en este momento, un hospital es una suma de contratos de diferente índole. O sea, no es el hospital tradicional que se dedica a la prestación de servicios, no, es un hospital que está haciendo una serie de transacciones que ya desbordan su objetivo principal. Entonces, no es tan sencillo. Ahí hay oportunidades de captura de recursos y cuando uno va a mirar también cómo juegan otros agentes, como la industria farmacéutica, cómo juegan otros agentes también en términos de cómo se transfiere precios. Entonces, no es tan sencillo. Por eso yo decía, es que estos sistemas necesitan de muchísima regulación. Y quiero señalar una cosa, el tamaño del Estado en Colombia es pequeño. O sea, comparado con otros países, el tamaño es pequeño y es muy difícil llegar a hacer intervenciones que permitan controlar eso. Entonces, no es un problema complejo y sí hay oportunidades de mucha fuga de recursos hacia otros objetivos que están más allá de la salud. ¿Cuáles serían los mínimos que deben conocer o que debe conocer mejor los ciudadanos de a pie para poder tomar decisiones frente a estas propuestas? Yo creo que un tema fundamental en la línea de lo que todos comentábamos de alguna u otra manera, lo primero es que el ciudadano de pie tiene que ser consciente que el principal responsable del cuidado de la salud es él. No somos los médicos, no somos los odontólogos, no son las enfermeras, no son las terapeutas, muchísimo menos el Estado, la alcaldesa, el presidente, no. El principal responsable del cuidado de la salud es cada uno de los ciudadanos. Entonces, si nosotros logramos empezar a caminar en ese sentido y volvemos al ejemplo que tenemos en este momento, COVID-19, si la gente está más consciente que esas tres cosas básicas que son el uso de la mascarilla adecuadamente, los 2 metros de distancia y el lavado constante de manos, los protegiera la enfermedad, no estaríamos en la situación en que estamos ahorita. Y de pronto hoy estamos es con una preocupación, se acabaron las unidades de cuidado intensivo y es una realidad. Pero esa realidad nosotros no la podemos resolver ahorita, ya no se va a poder resolver porque no hay más ventiladores, o inclusive ustedes lo saben, hay más ventiladores, pero no hay profesionales de salud para mantener O estos estar ventiladores agotados, funcionando. ¿no? O Entonces, estar yo creo que gran parte de lo del ciudadano de pie es hacerlo consciente de que la responsabilidad principal es de él, que él sea consciente, por ejemplo, que si mejora sus hábitos frente al consumo del cigarrillo, por ejemplo. Mostré un indicador que no era muy bueno, pero en ese mismo informe de la OCDE hay un indicador muy bonito de Colombia y es que el consumo de tabaco en Colombia es mucho más bajo que el de la mayoría de los países de la OCDE. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Pues que tengamos menos enfermedades respiratorias. El tema del sobrepeso. Ustedes de pronto han visto las estadísticas. Los países donde más gente se ha muerto son los que tenemos más índices de sobrepeso y obesidad. Y desafortunadamente entre esos está Colombia. Entonces, yo creo que lo primero es, ciudadano, asuma la responsabilidad que le toca. Y después, ahí sí conocer sus deberes y sus derechos. Y en el derecho está, lo comentaba la doctora Liliana hace un rato, es hay que utilizar los servicios, hay que utilizarlos adecuadamente. Como ella comentaba, el dinero que aporta la ADRES en su mayoría es de los aportes que hacemos los trabajadores, ¿no? O sea, la ADRES genera un esquema de compensación, pero no es dinero público. O sea, se vuelve público cuando se entrega de los aportes de cotización, pero no es un dinero que salga del Estado de los impuestos habituales, sino que la mayoría es de los aportes que hacemos los trabajadores. Y en esos procesos, a veces, desafortunadamente, los dineros no llegan tan rápido. Y algunos aseguradores que no han entendido que el secreto es atender mejor la atención primaria, porque es que si yo atiendo muy bien la atención primaria, voy a tener menos hipertensos hospitalizados, menos personas con enfermedad coronaria que requieren cirugía del corazón. Si el cáncer lo detecto tempranamente, y eso está demostrado. Atender a una mujer con un cáncer de cuello uterino in situ cuesta 4 o 5 millones de pesos. Perdóneme que utilice aquí el dinero. Pero si esa misma mujer pasó un año y no la ha atendido y ese cáncer se vuelve invasivo, puede costar 100, 120 millones de pesos. Y lo peor, muchas veces le cuesta la vida a la paciente. Entonces yo creo que también es, si logramos fortalecer eso y que los ciudadanos se convenzan que lo más importante es el cuidado y el asistir cuando toca, eso nos va a ayudar pues a mejorar el resultado del sistema de salud. Entonces, usted también nos da el paso para hablar de lo que en esta reforma y en este documento consagra la definición de riesgo. Y es que, también lo decíamos, las personas o los pacientes, los usuarios o los asegurados tendrán la obligación de cuidarse y prevenir. Pero ahora, so pena también que el incumplimiento de esto se vea reflejado en las cuotas moderadoras.
que también está consagrado aquí en esta reforma a la salud, para que lo tenga en cuenta también allí nuestra audiencia y todos los que decimos somos colombianos de a pie. Otro comentario y otra pregunta nos dicen por aquí. Esto tiene un problema complejo, nos dicen, si se hace pública totalmente la salud, la gente tiene miedo de la corrupción que carcome al Estado. Esto un poco también acercándonos a una de las ponencias que decía que la responsabilidad debería estar en el sector público y el manejo y control debería estar centralizado en el sector público y no tanto en esa inversión que tanto se ha criticado de las transnacionales y del sector privado. Entonces, si se hace pública totalmente la salud, la gente tiene miedo de la corrupción que carcome el Estado. Por el contrario, queda totalmente privada, las entidades promotoras de salud gestionan como una tienda de barrio el servicio. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué debe esperar la gente en este país para ser atendida en sus necesidades sanitarias? Esa es la pregunta y el comentario. Gracias, Joana. Voy a intentar responder la anterior pregunta con la segunda. Y es lo siguiente, si a mí me dicen qué debe conocer un ciudadano a pie, yo me considero una ciudadana colombiana, lo primero que debo saber es que la salud es un derecho humano. Es lo primero, ¿sí? Que cuando se habla de que el acento de la salud, como lo consagra en ese proyecto 010 de la reforma a la salud, lo que está planteando, y algo lo muestra el doctor Hernán Castellanos, algo es decirle al paciente, mire, usted es responsable de que usted se está enfermando. Y como usted es responsable de que está enfermando, usted tiene el deber de cuidarse. Y en ese sentido, no estaría de acuerdo con Hernando, porque lo que, con Hernán, perdón, porque ahí lo que se está mostrando, en últimas, es que el peso del gasto está en el paciente, y como el peso del gasto está en el paciente, porque está consultando, entonces ya no tenemos derecho, tenemos deberes. No. Otra cosa es decir, yo debo responsabilizar. Esa es una mirada extrema de la responsabilidad que tiene uno como ciudadano y como paciente. Pero la otra cosa muy distinta es decir, usted tiene el derecho a la salud. Es decir, yo puedo reivindicar un derecho, que es el derecho a que cuando yo me enferme, o el derecho además, como bien lo dijo también Hernán y se dijo en la mayoría de las participaciones, el derecho a que haya un sistema de salud que permita que yo no me enferme. Es que el tema no es que me enferme, el tema es que el sistema de salud debe proveer lo necesario para que yo no llegue a esa condición. Entonces, por eso el sistema de salud, no digo el sector privado no debe estar ahí, debe estar ahí, entre otras cosas, porque llevamos años de falta de infraestructura. No tenemos cómo. Y es bueno que esto sea mixto. Es bueno que exista un sector privado que apoye con su infraestructura, con toda su inversión, con toda su capacidad tecnológica, que es maravilloso. Pero también es bueno que el Estado se fortalezca. Si uno empieza a mirar qué ha pasado con la inversión pública en salud, libre como libre de las cotizaciones, la inversión pública en salud es gigantesca. Y es gigantesca. Entonces, en últimas, finalmente, como lo dice Mariana Mazzucato, lo que sucede con esa inversión pública es que se le extrae ese valor, ¿cierto? Y no puede ser invertida y deja de tener eso que tanto dicen estos investigadores de la Javeriana, y me parece genial, y es, debemos pasar de una democracia política a una democracia social. Y si nosotros tenemos claro que es lo que nosotros nos debe movilizar, la idea definitivamente de que estas dos cosas, tanto educación como salud, confluyan alrededor de un sistema de salud y un Estado muy consciente de su propósito social, seguramente resolvemos gran parte de los daños. Lo que quería señalar era un poco este tema del enfoque de derechos en un modelo de salud también, ¿no? Y es que creo que algo que muchas veces hace falta en una estructura de aplicación o bien sea de una reforma al sistema de salud es también tener en cuenta toda la línea de interpretación de derechos que ha hecho la Corte Constitucional a lo largo, digamos, de su funcionamiento. Y particularmente, no solamente empoderando al ciudadano en el ejercicio del derecho a la salud, sino también de alguna manera persuadiendo al Estado para que garantice la información que debe recibir un ciudadano para el ejercicio del derecho, pero para el ejercicio responsable del derecho, ¿no? Creo que lo mencionaba el doctor Hernán, y es que como ciudadanos nosotros
no hemos asumido una responsabilidad tampoco en términos del ejercicio del derecho a la salud. La, buena parte también de esto tiene que ver con el sistema y con el modelo de comunicación y formación en temas de salud, ¿no? Para, y para no ir tan lejos, los ciudadanos, cuando están revisando la, el proyecto del 010, no tienen claridad de qué hay. Entonces, no hay una mediatización en la información que se maneja entre el Estado y el ciudadano. Era eso lo que quería puntualizar aquí. Para la doctora Constanza, desde la perspectiva de la bioética y la triada inicio, conservación y finalización de la vida, ¿cómo articula estos elementos en un posible nuevo modelo de salud? Sí, sí, yo agradezco la pregunta porque fui formada en una universidad que su propio modelo educativo tiene clarísimo esto. Es decir, tiene clarísimo que el tema de la enfermedad no se concentra en un aspecto en, solamente que tiene que ver con un aspecto biomédico, por supuesto, y con el tema de la enfermedad, sino que el gran desafío de un profesional de la salud es mantener al paciente sano. Eso es, digamos que dentro del enfoque biopsicosocial y cultural es clave. Y dentro de ese mismo enfoque hay una metodología, digámoslo así, una manera de intervenir los pacientes, y es a través de la comunicación, y la doctora Diana lo hace ver muy claramente. Una persona que no tiene conocimiento, tiene conocimiento sobre su propio cuerpo, sobre las expectativas que quizás pueda tener sobre su salud, pero no sabe por qué se está enfermando. Y si no hay una buena comunicación, si no le hacemos un, digamos, un lugar especial a la biografía, a la historia de vida del paciente, a tener ese diálogo con el paciente y lo educamos y le hacemos ver, digamos, su responsabilidad frente al hecho que se está enfermando en la medida en que hay hábitos que tiene que no son saludables y que debería corregir, pues la cosa cambia. Entonces, lo que digo acá es que no solamente afecta a la política. Yo creo que la política en salud debe hacer una reflexión seria. Yo diría y aplaudo que es un momento que se debe llamar al diálogo y que se debe llamar a todos los sectores para que esto realmente colectivamente pueda quedar entretejido y pueda tener, digamos, en ese sentido, la participación ciudadana, como debe ser una buena política en salud. Pero, por otro lado, considero que son todos los niveles, tanto la relación médico-paciente, en la educación y en la política. Esos son varios niveles. ¿Y qué decir en todo el tema constitucional del respeto a ese derecho que debe estar no solamente en la retórica, sino que debe estar vigilándose para que la cosa fluya como debe ser? Muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Nos dicen por aquí, ¿qué sucederá con las enfermedades autoinmunes, el modelo MIAS en esta reforma a la salud y la política pública al respecto? Yo quisiera intervenir, no para esa respuesta, pero un poco para las inquietudes que han surgido. Y sobre todo el tema de si se necesita una reforma o si no es necesaria una reforma. Y lo he estado pensando porque es posible, yo soy más de la línea de que sí se necesita una reforma y que si hay problemas estructurales que hay que intervenir. Y es posible que después piense que no, pero en este momento me parece que sí por una razón. Y es que una de las características de los países en desarrollo, como Colombia, no es que sean países pobres. El problema de los países en desarrollo es que tienen unas diferencias enormes en la distribución del ingreso. Y entonces eso genera unas inequidades complicadísimas. O sea, cuando usted tiene un grupo de gente que es tremendamente rica y millonaria y tiene un grupo de gente que es tremendamente pobre, el problema es que usted necesita pensar un país con un sistema de salud para todos. Nosotros tenemos un sistema de salud que funciona muy bien para grandes ciudades, para gente que es educada, para gente que tiene una cantidad de condiciones que no son las de todo el mundo. Y entonces por eso a mí, o sea, pienso que el sector público sí tiene que llegar a esos lugares en donde no hay incentivos para que un privado cubra y supla todos esos problemas que puede enfrentar una persona en esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, el Estado sí tiene que dar educación. Una democracia se logra es con educación. O sea, cuando uno tiene esas diferencias tan grandes, es necesario que hayan mecanismos para que la persona se informe y pueda tomar mejores decisiones y no sea presa de la captura de cualquier otro tipo de interés. Pero no es que yo esté defendiendo a ultranza al Estado, ni voy a defender a ultranza el privado o las empresas privadas. Ambos tienen problemas. Todos los reportes y todas las investigaciones muestran
que usted siempre va a tener problemas en sistemas de salud que son fundamentalmente públicos y también va a haber problemas en sistemas de salud fundamentalmente privados. O sea, es que no es que no haya corrupción en el sector privado. En el sector público hay corrupción, en el sector privado también la hay. Entonces, se tienen que fortalecer mecanismos de participación ciudadana y de control social, porque fíjense que esa protesta es una muestra de que eso sí puede llegar a funcionar. Porque al final lo que sucedió es que se está retirando un proyecto. Entonces eso quiere decir que los mecanismos de control ciudadano sí funcionan y que tenemos que seguir fortaleciendo la educación hacia los ciudadanos y la información hacia los ciudadanos. Pero también no estoy tan de acuerdo con el doctor Castellanos en el hecho de echarle la culpa a la gente por las malas decisiones que toma. Yo soy más de la idea de que todos estamos, o sea, los individuos no están solos. Nosotros estamos en un contexto. Nosotros estamos en un contexto y, de hecho, yo que trabajo en toma de decisiones, realmente el espacio para tomar decisiones es muy limitado, porque uno siempre está influido por el lugar en donde está, por la gente con la que interactúa, por la publicidad que le llega. Y entonces todo eso hace que sea muy complicado echarle la culpa a un ciudadano porque no se cuida, porque resulta que hay unos elementos que sí tiene y que el único que tiene incentivos para enseñarle a la gente y educarle es el Estado. O sea, los privados no tendrían por qué tener esos incentivos. Entonces lo que yo miraría es eso, y en ese sentido yo me planteo más una reforma estructural, pero más porque tenemos que pensar en un país completo. No solamente en aquellas cosas que le están funcionando a un grupo de personas que están en un espacio, tiempo específico en el país. Complementar un poco lo que dice Liliana sobre el tema de la responsabilidad de los, del individuo. Y a propósito de eso, tiene mucha relación la pregunta de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque ese es un clásico escenario donde buena parte, claro, yo tengo que tener cuidado de acuerdo a las indicaciones, pero de alguna manera también hace parte de una serie de elementos multifactoriales. Creo que eso siempre ha sido una de las grandes preguntas en diferentes escenarios de prestación de servicios, ¿no? De los incentivos positivos y negativos para nosotros, los pacientes, en la categoría que es en la que tenemos. Y ya habíamos visto cómo la Corte Constitucional, a propósito del incentivo negativo de las cuotas moderadoras, había dicho no lo puede castigar porque está, no de esa forma, lo que está generando es una barrera de acceso, una carga que no le corresponde al usuario. Ese es un tema al que hay que poner un poco más de atención, el tema de los incentivos negativos a nosotros como pacientes. No, yo que quería aclarar, yo no dije que la responsabilidad era única y exclusivamente del ciudadano. Si se entendió así, no fue lo que quise decir. Lo que pasa es que cuando hacemos los debates de salud, siempre nos estamos enfocando en la atención de la enfermedad como un resultado final. Y yo creo que si nosotros, parte del dinero que a veces invertimos en hospitales de cuarto nivel, públicos, en sitios donde no se necesitan tanto, los invirtiéramos en mejores acueductos, los invirtiéramos en mejor nutrición, los invirtiéramos en mejores colegios. Y por eso puse el ejemplo de Singapur. Singapur fue un país que pasó de ser del tercer mundo al primer mundo a base de educación. Y la educación generó mejor nutrición, mejores condiciones y, por supuesto, un mejor sistema de salud. Si se entendió así, no era lo que yo quería decir, no es echarle solamente la culpa al ciudadano, pero sí es involucrar al ciudadano en las decisiones del sistema con una responsabilidad que nos compete a todos. Era esa claridad que quería dar a la doctora Liliana. Son las 12:13 minutos. Yo creo que ya para ir cerrando y para darle también claridad a todos los que han estado con nosotros y que siguen aún con nosotros allí en las redes, yo quisiera preguntarles a cada uno de manera muy concreta, este proyecto de ley de reforma a la salud que aún está cursando en el Congreso, ¿creen ustedes, de acuerdo a lo que han podido estudiar, que dentro de esos debates se podría modificar y llegar a mejorar algunas de las problemáticas sentidas y estructurales que tenemos? ¿O definitivamente es lesivo, se debería retirar del Congreso y replantear? Yo no pensaría que se pueda modificar, pero yo pienso que sí es algo que no es de la noche a la mañana. Todos estos cambios son cambios que toman tiempo, porque implican reformas graduales para tener estabilidad. Y yo pienso que uno tiene que seguir mirando problemas que han sido problemas que han nacido con la ley, o sea, que además son problemas que vienen del modelo que nosotros aplicamos. Entonces yo pensaría que es estructural, o sea, que la cosa es estructural y que debe ser una reforma más largo aliento.
Yo creo que en todo momento estaba planteando era que es necesario que ese proyecto se archive, que es necesario que nosotros, y coincido completamente con la doctora Liliana, esto es una cosa que requiere convocar a todos los actores del sistema, pero también al ciudadano a pie. Es decir, necesitamos estar todos ahí en la construcción de un nuevo contrato social en salud. Nancy Fraser habla de repensarse esos, los contratos, ¿no? Y creo que esto hay que rediseñarlo y pues es que la pandemia no lo enseñó y si no lo hacemos, eso sí es urgente, si no lo hacemos, lo que se nos va a venir es más necesidad de atención en estas cuestiones de salud pública. Entonces, si no fortalecemos eso y en eso debemos ser soberanos, pues esto se va a repetir y esperemos que no se repita. Yo sigo pensando que el cambio se puede dar. Claro que sí. Yo creo que el proyecto tiene que retirarse y la pregunta sobre la cual debe partir una nueva iniciativa es si efectivamente se necesita una reforma y sobre todo creo que hay que plantear los dos escenarios importantes, digamos, en una reforma. Y es uno, el de la sostenibilidad del sistema y dos, el de las garantías de profesionales de la salud. Dos temas que son súper álgidos que probablemente merezcan una discusión de muchos más actores de los que podrían estar involucrados, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, digamos que hay mucho por plantear allí. Este se debería tirar sin duda. Quisiera opinar sobre dos cositas. Primero, la corrupción, que escuché en algún momento que se estaba discutiendo. Efectivamente, aquí hay una ley que se llama la ley de la contratación. Para mí es la ley de la corrupción. Es que han construido unas leyes que nadie las puede leer. Han construido unas leyes casi de 300 páginas, con letras pequeñas y letras grandes. Han construido una ley exactamente para robar. Y esa es la ley 80, la ley de la contratación. Nosotros estamos haciendo un estudio, desafortunadamente somos muy pocos. Los 10 jóvenes que trabajan conmigo, 8 de ellos muy jóvenes, 2 que no son tan jóvenes, pero realmente quedamos casi que desbordados por la cantidad de trabajo. Esta ley tiene, esa sí que tiene que reformarse. Es decir, una ley que todo el mundo entienda cómo se contrata, etcétera, etcétera, y no unas leyes hechas exactamente para las jugaditas. Eso debe salir. Entonces ahí se corrompen los privados, los públicos, por igual, ¿no? Por Claro, igual. ¿Qué tal las corrupciones de Odebrecht? ¿Qué tal las corrupciones en cada una de las EPS? ¿Qué tal los escándalos que salen por aquí y por allá? Y por supuesto también algunos que llenan los hospitales de gente que no se necesita porque el político que los puso ahí necesita que le coloquen gente. Por supuesto que en la salud se necesita muchísimo más gente de la que hay, pero en cargos realmente de salud, en cargos en los cuales la gente pueda tener lo que necesita, especialmente en todas las ciudades pequeñas, grandes y medianas. Todas necesitan. Y ojalá tuviéramos, yo sí soy una defensora de los hospitales públicos. Soy una defensora del hospital cancerológico. Hay que entrar a ese hospital para saber uno lo que es un hospital. Atendido por gente y por médicos que no quieren volverse millonarios, que no son traficantes de la salud, que son investigadores, que están dedicados a una enfermedad. Da gusto entrar a un hospital donde el portero está preparado para recibir los enfermos, donde la enfermera, donde la fisioterapeuta, donde la señora que está barriendo, lo atiende a uno de una manera que realmente dice, llegué a un hospital. Al fin, y eso lo dicen a uno en todas las ciudades del país. A ese hospital hay que defenderlo, a ese hospital hay que fortalecerlo, a ese hospital hay que hacerle mucho más satélites. Sí, tiene algunas. El de Pereira, también lo conozco, extraordinario. El tratamiento que reciben allí los enfermos. Es decir, nosotros tenemos cosas que rescatar. En la medicina hay cosas impresionantes en este país que tenemos realmente que fortalecer. Y a todos los médicos, enfermeras, odontólogos, sectores de la salud que están tan mal, tenemos que hacerlos que no estén tan mal. Y dos, yo sí quisiera decir lo de qué tenemos que hacer en el Congreso. En el Congreso hay una corriente que lo tenemos que hundir. Se hunde. Pero ayer, con el retiro del Partido Conservador, creo que los que quedan son Cambio Radical, pero no todos.
Cambio Radical, que lo presentó y que algunos están ahí por disciplina, y decirle al doctor Vargas Lleras que se ponga a hacer carretera y otras cosas, pero no leyes de la salud. Eso no es de él, es decir, uno también debe saber en qué cuestiones es fuerte. Y dos, queda el Centro Democrático, pero entiendo que hay algunos del Centro Democrático que se han salido de ahí. Entonces, no sé si todavía tenga las firmas para sostener. Le estaba investigando un poco al señor de la Cámara, porque se entró por Cámara. Tenemos que mirar a ver si todavía tienen las firmas que lo respaldan, o si ya les quitaron las firmas, pues ya se queda ahí. Pero si sigue, realmente ese proyecto hay que hundirlo. Por lo menos bien, creemos, con todas las consultas que hemos hecho a todos los hombres de la salud, y a los que no son de la salud, a los pacientes, a la gente. Es que hay que hablar con todo el mundo, porque yo sí creo que esa es una democracia, la que escucha a todo el mundo. Hay algunas leyes mal interpretadas, etcétera, pero esta ley no creo que tantos nos equivoquemos en la interpretación. Está bien hecha para los grandes grupos financieros. Muchas gracias. De hecho, preparando esta exposición y otras en que actualmente he participado esta semana, volví a leer la ley 100. Yo recién egresado, yo me gradué en el año 92, entonces mis primeros 2 años fueron como médico ejerciendo antes de la ley 100, y yo alcancé a sentir el cambio grande frente a lo que pasaba. Pero ya cuando uno se empieza a volver casi 30 años de esta norma, yo creo que es una norma bastante bien diseñada, bastante bien enfocada hacia la solidaridad. Porque mire, este es un modelo solidario divino. A veces la gente no se pone a pensar en eso. Los que más le aportamos al sistema ayudamos a los que menos recursos tienen. Los sanos estamos subsidiando a los enfermos. Esa es otra cosa que a veces no tenemos en cuenta. O sea, es mejor estar sano porque no utilizamos los recursos, pero gracias a estar sanos ayudamos a los que están enfermos para que ellos puedan recibir mejores servicios. Ustedes saben, por ejemplo, que el régimen subsidiado, que tiene el número mayor al que debería tener realmente, pero el régimen subsidiado está en gran parte es por los aportantes y demás. Entonces, yo reitero, no creo que haya que hacer una reforma estructural. Yo creo que tenemos que implementar y controlar lo que ya tenemos, y sí mirar un par de temas que vale la pena de pronto reformar, pero no como una gran reforma, como decía la doctora Aida Bella, en donde son tantos los capítulos que uno se pierde en el objetivo, sino tomar de pronto 2 líneas que se puedan desarrollar y que sean realmente lo que se busca para el país. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora, a usted por aceptarla y por acompañarnos en medio, sabemos, de las agendas de todos, y pues sacar este espacio para darle claridad un poco a los colombianos sobre lo que está pasando, además con argumentos y de una manera muy responsable. De verdad que hay que agradecerlo. A la Universidad del Bosque también, gracias por abrir estos espacios tan importantes, a las organizaciones aliadas que tenemos, gracias por estar también allí con nosotros, a la Organización Paz y Reconciliación, que es aliada nuestra en estas cátedras abiertas, a la Plataforma Colombiana por los Animales, Animales Libres de Tortura, también a la Universidad de Ann, al Programa de Biología de la Universidad del Bosque, también al Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Bosque, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque, a la Subdirección también de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento del Instituto de Protección y Bienestar Animal, que también es una de las organizaciones aliadas en medio de estos escenarios. A todos y todas, gracias por acompañarnos, por estar ahí en esta cátedra abierta. Esperamos que sean muchos escenarios más en los que también podamos, pues, encontrarnos. Recordemos que esta es la versión ya 2021-1 y este es nuestro tercer evento de esta versión. Así que esperamos reencontrarnos nuevamente. A todas y todas, reiteramos las gracias a nuestros panelistas también, y una linda tarde para todos.